El italiano también. Agradecemos a las intérpretes que agradecen. También tenemos con nosotros Gianluca y Florence, nuestro equipo técnico, que nos brinda su apoyo con este fantástico enlace Zoom. Tenemos a más de 400 personas conectadas, lo que es fantástico. También tenemos aquí a la hermana Lynn. Esperamos un par de minutos más y luego empezamos. Y si tuvieran problemas, por favor, usen el chat. Y les invito a todos a escribir de dónde son sus nombres y de dónde están conectados para que podamos tener un poco una idea, ¿no? Una lluvia de países, de lugares de dónde están conectadas. Londres, gracias, Colombia, México, Bruselas, Dublín, Budapest. ¡Wow! Muy rápido, México, Singapur. No quiero perderme a nadie, pero nunca me acostumbro a estos milagros técnicos que nos ayudan a estar juntos de tantas partes del mundo. Sudáfrica, Tanzania, India, Dublín. Gracias, Toronto, Canadá, Indonesia, Ecuador, Argentina. Fantástico. Bienvenidos, bienvenidos a todos, sobre todo los que se han levantado tan temprano, que han madrugado tanto para estar aquí. Senegal, Nigeria, Angola, Perú, fantástico, Guatemala, Filipinas, Namibia, Burkina Faso, Vietnam, Zimbabwe, Ireland. I'm just trying Vietnam, Zimbabue. He ido intentando mencionar los que no he mencionado aún, Kenia, Nicaragua. Rezamos por ustedes, estamos con ustedes en estos tiempos tan difíciles. Nicaragua, Pakistán, Uganda, México, Albania, Chile, Macao. Buenos días, Macao. Tailandia. Muy bien. Tantos, tantos países, tantos lugares de todos los rincones de la tierra. Así que gracias, gracias por estar aquí. Y también le doy la bienvenida a las personas que también nos siguen a través del canal YouTube, en inglés, en italiano, en español. Hola, Haití. Australia. Dios mío, gracias, gracias por compartir en el chat. España. Polonia, gracias, gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, es la hora, así que creo que es importante empezar porque el tema que nos ha traído aquí todos hoy es un tema muy, muy importante. Así que solo voy a dar unas pocas palabras, una breve introducción y luego le daré la palabra a la hermana Lynn. Por lo tanto, el tema de este día, como ustedes bien saben y como han visto y que han recibido también, es herramientas para acompañar a los nuevos miembros en la congregación, en esta realidad nueva o emergente. Creo que todos podemos reconocer que acompañar nuevos miembros es un reto, es un desafío, no solo pensando que son personas más jóvenes de las que somos nosotras, pero también para nosotras mayores que les acogen, que acogen a estos nuevos miembros. Y siempre las generaciones más jóvenes han sido un reto para las mayores, pero al mismo tiempo es una oportunidad que es necesario enfrentar como una gran oportunidad para ellas y para nosotras. Y también es necesario reconocer que no son tiempos fáciles, donde hay mucho cambio, cambios muy grandes se están dando y son tiempos en los que a veces se nos complica la vida y es difícil poder enfrentar los retos que la vida nos presenta y también en nuestras vidas y en estas congregaciones y todas las preguntas y dudas que tenemos al presentarnos y al conocer a nuevas personas y las nuevas generaciones. Pero la vida consagrada necesita seguir adelante. Necesitamos soltar de lo viejo, de lo que ya no funciona, y abrazar con sabiduría y discernimiento las nuevas formas de vida consagrada.
Y esto requiere de nosotros una formación continua, nuevas herramientas, nuevas capacidades, nuevos aprendimientos y una apertura, un corazón abierto y mucha confianza en la gracia de Dios, que siempre, siempre nos acompaña. Por lo tanto, dicho esto, hoy nos vamos a centrar en el acompañamiento como mentalidad y cómo podemos aprender a crear un ambiente de confianza. Y también miraremos luego cómo capacitar a los nuevos miembros para ser ellos mismos líderes y ofreciéndoles también una seguridad psicológica. Y por lo tanto, en todo esto nos guiará la hermana Lynn Levo, que ya está aquí conectada. Estamos en buenas manos y también quiero decir unas pocas palabras para introducirles a la hermana Lynn. Tenemos un currículum muy, muy rico. Es una hermana de San José de Carondelet. Es una psicóloga profesional, conferenciante, consultora y también tiene un doctorado de la Universidad de Nueva York en Albany. Ha completado su formación clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas. Ha impartido conferencias a nivel nacional, internacional, para religiosos y religiosas, y seminarios y muchas otras realidades dentro de la iglesia y no solo. Y su deseo es el de fomentar una sexualidad sana e integrada, el celibato, las relaciones, la intimidad y la mutualidad en la comunidad. Además, ha vivido experiencias en noviciados intercomunitarios y también participado en realidades emergentes con personas de diferentes culturas. También ha compartido su conocimiento con muchas conferencias religiosas y religiosos en Estados Unidos y no solo. La Conferencia Religiosa y Nacional de Vocaciones Religiosas, ambas les han presentado premios por su y reconocimientos por su aporte. Es también una psicóloga profesional que también tiene sus propios pacientes, ofrece talleres, como ya verán. Sus esfuerzos son muy conocidos y de un fuerte impacto en Estados Unidos y en el extranjero. Hermana Lynn, es un placer darle la bienvenida y darle ahora la palabra. Es un placer estar aquí con ustedes y quisiera agradecerle a la hermana Paula y la UISG por esta oportunidad de compartir algunos de mis aprendizajes y también ofrecerles algunas herramientas para ayudarles en cualquier rol ustedes se encuentren. Sé que hay líderes entre ustedes, también hay formadores, etcétera. Por lo tanto, lo que queremos es poderles acompañar en acompañar nuevos miembros y acogerles, porque nuestro futuro depende de ellos. Por lo tanto, como ha dicho Paula y como ha sugerido, en estos días intentaremos mirar a diferentes temas que nos ayuden en esto. Hoy hablaremos del acompañamiento, crear un contexto seguro de confianza y también ofreciendo una seguridad psicológica. Y verán que la forma en que hemos estructurado esta conferencia es por temas. Irán siguiendo mi presentación al compartir nosotros la pantalla. Religiosos y religiosas, hoy tenemos todos una gran oportunidad, la de crear un contexto, un nuevo contexto para que las actividades, lo bueno de Dios pueda florecer y para que lo que hacemos pueda ser para el bien del mundo. Pero, ¿qué necesitan nuestros nuevos miembros hoy día? Yo creo que es necesario entender cómo realmente necesitan de un futuro en el que puedan creer. Y también necesitan que nosotros también estemos comprometidos y que nos emocione este nuevo futuro juntos. Por lo tanto, nuestra conversación sobre cómo nosotros nos relacionamos con ellos es muy importante. Estos nuevos miembros también han sido llamados por Dios y por lo tanto necesitamos entender cuál es su llamado. Al invitarles a comprender y entender nuestras comunidades, nuestras historias y carismas, ellos también necesitan
también reflexionar sobre sus propias realidades y entender cómo ellos mismos pueden ser, cómo pueden ser ellos mismos y al mismo tiempo trascender su propia realidad y su propio ser para poder donarse al mundo. Necesitan ser educados de manera muy amplia y verán cómo lo entendemos. Tienen que ser preparados intelectualmente, espiritualmente y psicológicamente para poder vivir en un mundo muy complejo. Y último, sugiero que al empezar esta conversación juntos, es importante decir que ellos y nosotros necesitamos sentirnos a gusto con la diversidad. Este no es un momento donde hay que sentirse diferente, sino abrazar la diferencia como nos ha enseñado el Papa Francisco cuando habla de comunión. Y por lo tanto, nuestras comunidades necesitan ser lugares acogientes, que nos hagan sentir acogidos, donde nos sentimos que pertenecemos, donde hay una lo que es una necesidad tan importante para los jóvenes. Por lo tanto, quiero hablar de mentalidad durante un momento y luego pasaremos a hablar de acompañamiento como mentalidad. Cuando yo hablo de mentalidad, estoy hablando de un conjunto de creencias que comparten o que explican lo que yo comprendo de mí mismo y del mundo que me rodea. Por lo tanto, la mentalidad afecta cómo yo pienso, razono, cómo me siento y también cómo me comporto, mi conducta. Por lo tanto, hay que preguntarnos personalmente y como grupo, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Tenemos una mentalidad fija? Esta es, así es la vida y siempre será así y seguiremos viviéndola de esta manera. Esa es una mentalidad fija. Y cuando existe una mentalidad fija, es posible que nos autoprotejamos o que intentemos proteger nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, de actuar, porque queremos que las cosas sigan como son. Pero no creo que esta sea nuestra llamada, mantener las cosas así como son. O sea, tener una mentalidad fija. Creo que estamos llamados a una mentalidad que crece. Y Dios, que está con nosotros, nos invita hacia un nuevo futuro que de hecho no conocemos y que exactamente no sabemos cómo será. Pero yo confío en este Dios y que este futuro será un futuro que iremos conociendo poco a poco, que poco a poco se irá mostrando a nosotros. Y por lo tanto, no es que tenemos nosotros una comprensión clara de lo que está pasando y dónde estamos. Por lo tanto, yo nos invito a tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad en crecimiento. Este es el momento de abrazar el futuro para entender lo que nos está pasando. Lo que está pasando a nuestro alrededor es un reto, es una oportunidad. Y es importante aceptarlo, aceptar que esto es algo nuevo para que seamos algo nuevo, para que seamos nosotros una realidad emergente. Por lo tanto, una de las mentalidades o uno de los primeros conceptos con relación a la mentalidad que ustedes pueden ver en la pantalla es también acompañar y caminar a los nuevos miembros a través del acompañamiento. El acompañamiento como nueva mentalidad. Estos son nuevos tiempos en la vida religiosa. Estos son, por lo tanto, nuevos miembros. No son jóvenes versiones de nosotros mismos, son personas con diferentes experiencias de vida, de lo que es el mundo que les rodea, han vivido en un mundo diferente. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo les animamos? ¿Cómo caminamos con ellos? No puede ser la misma manera en la que lo hacíamos nosotros hace un par de años, hace solo pocos años. La verdad que estamos hablando de nuevos tiempos y de una nueva manera de caminar con. Por lo tanto, yo sugiero ahora que pensemos en el acompañamiento como una nueva mentalidad, como mentalidad. Y quiero ahora hablarles de lo que puede ser este tipo de acompañamiento, qué entendemos con el acompañamiento. Y ustedes podrán preguntarse, pero si he entendido el acompañamiento del que estamos hablando, entonces, ¿cómo podré yo usarlo para ser yo misma o yo mismo diferente en mi relación con los nuevos miembros? ¿Cómo podré elegir también ser diferente, comportarme de manera diferente a relacionarme con los nuevos miembros? He trabajado con muchas personas que acompañan nuevos miembros y también he trabajado con muchos nuevos miembros. Por lo tanto, hablo con ellos todos los años, más de una vez al año. Y
He notado que algunas preguntas típicas que puedo identificar de cara al futuro son, ¿cuál es la mejor manera de acompañar o caminar con los nuevos miembros? Y también pensar, ¿cómo ustedes en una comunidad, qué rol tienen en este acompañamiento? ¿Y cómo poder apoyar o ayudar a los nuevos miembros para que vivan en esta realidad emergente? Porque, hermanas, lo que viene, el futuro, no queda claro, no está claro. El mundo está cambiando tan rápidamente. Por lo tanto, es el acompañamiento que nos pide que caminemos en compañía, junto con los demás, para pensar en una forma nueva, mejor de acompañar, que ustedes sean líderes o que sean personas que caminan con los nuevos miembros. Piensen, ¿existe una forma nueva, mejor de ser formadora, formador o directora? Por lo tanto, quizás un cambio de lenguaje. ¿Estamos realmente formando a las personas? ¿Estamos dirigiéndoles, guiándoles? ¿O estamos acompañándoles para que descubran de manera más plena lo que ellos son, quiénes son y a lo que Dios les está invitando a hacer como miembros de su comunidad y vivir su carisma para el bien del mundo? Por lo tanto, hermanas, para mí, formar, guiar, son palabras que indican algunas conductas que no creo puedan ser útiles de cara al futuro. Por lo tanto, ¿qué entiendo yo con acompañamiento? ¿Cómo es el acompañamiento que yo tengo pensado? ¿Cómo podría ser diferente nuestra forma de acompañar y guiar? Y para esta interpretación, les invito a pensar al acompañamiento como una forma más útil de ayudarnos a caminar con los nuevos miembros. Y quizás, siendo que nos encontramos aún en esa época de Pascua, de Resurrección, podemos pensar en Jesús mismo, el cual, caminando con los apóstoles que van de camino a Emmaus, logran caminar con él y verle de otra manera, una manera nueva. Por lo tanto, caminamos en buena compañía con Jesús. Por lo tanto, ¿qué entendemos con el acompañamiento? Si miramos a la raíz de la palabra acompañamiento, tenemos como parte de la raíz compañero o amigo, que del latín viene del ad cum panis, o sea, partir el pan con otra persona, con los demás. Yo no les sugiero que ustedes sean sus amigos o amigas. Ustedes tienen un rol, no son allí para ser sus amigas. Son ustedes personas que están ahí para acompañarles. Pero también creo que es muy importante que ellos entiendan que acompañar significa llegar a un lugar juntos, partir el pan. Y probablemente la cosa más importante de mi introducción es el hecho que hay que estar presentes con ellos en su recorrido, durante su recorrido, su recorrido personal. Y que de alguna manera está conectado, o sea, interconecta con nuestro recorrido personal. Por lo tanto, su recorrido personal, en paralelo al nuestro, se encuentra, se relaciona. Y en este encuentro, el don mayor que ustedes pueden hacerles es la presencia, su presencia, acompañándoles. Por lo tanto, la presencia en el acompañamiento es algo muy importante, es fundamental. Y es a través de esta presencia que compartimos nuestra forma de ser y hablaremos de las herramientas para hacer esto, para que ustedes puedan entender mejor quiénes son estas personas, estos nuevos miembros, y ayudarles a entender a ellos quiénes somos nosotras como congregación y cuál ha sido nuestro recorrido y cómo nuestro recorrido puede volverse su recorrido, el de los nuevos miembros. Por lo tanto, hay un elemento de misterio. La pregunta es, ¿por qué esta persona? ¿Por qué esta persona ha llegado a su congregación? ¿Y por qué su vida, su recorrido le ha llevado a elegir la vida religiosa? No es que está obligada. En muchos lugares, en muchas partes del mundo, hay muchas otras opciones. En cambio, han elegido venir y explorar
esta vocación. Por lo tanto, existe un elemento de apertura de nuestra parte que nos lleva a preguntarnos por qué esta persona está aquí, quién es esa persona, y también confiar que esta persona, y ese será un tema muy importante que trataremos sucesivamente, es importante que lleguemos a un momento de confianza total, que nosotros confiemos en ellos y ellos confíen en nosotros, si es que vamos a hablar de acompañamiento. Hermanas, estos nuevos miembros necesitan darnos a conocer quiénes ellos son y cómo Dios les está invitando y llamando. No nos dirán quiénes son si no confían en nosotros. Por lo tanto, la confianza se vuelve un elemento principal, fundamental. Ustedes saben que para poder confiar en alguien se necesita de tiempo, paciencia, compromiso, y por lo tanto es necesario tiempo y hay que dedicar, por lo tanto, mucho tiempo a esas personas para poder acompañarles, para caminar junto a ellos, para entender realmente quiénes son. Por lo tanto, hermanas, yo pienso que uno de los cambios necesarios para el acompañamiento en oposición a la dirección, a dirigir, es el diálogo, una relación dialógica, de diálogo, que nos lleva a invitar al diálogo, donde nosotros dedicamos más tiempo a la escucha y menos a hablar. No es que no vamos a hablar o no vamos a compartir nuestra vida, nuestro carisma, nuestras expectativas. Todo eso es parte del recorrido, ya que esos nuevos miembros necesitan conocer quiénes somos. Pero, hermanas, si es un diálogo, es necesario que haya muchas oportunidades para que ellos puedan hablar y nosotros escuchar, porque si no, no sabremos quiénes son. Y, por lo tanto, a veces, si no escuchamos, pueden actuar que todo está bien, hacer como si todo está bien, pero no lo es. Y nosotros nunca sabremos cómo están. El diálogo es necesario. Por lo tanto, el Papa Francisco habla de una relación dialógica. Este es el proceso sinodal. El sínodo es un proceso que se basa en el diálogo. Y esto es, esta es una invitación que el Papa hace al mundo. El diálogo, y esto es algo que tenemos que hacer con nuestros nuevos miembros. Y es algo que se nos invita a hacer aún más con el proceso sinodal, esa relación dialogal. Por lo tanto, es necesario ser testigos de nuestro propio recorrido, hablarles de nuestro propio recorrido, el recorrido de la comunidad a la que pertenecemos, pero también poder ofrecer lo que llamamos apoyo flexible. Apoyo no significa decirles hacer esto, no hacer esto. Es preguntarles qué necesitan y cómo podemos ayudarles. Y será diferente la respuesta para cada persona, cada uno de los miembros. Si tienen más de un nuevo miembro en un año específico, tendrán o habrán tenido un recorrido específico que han hecho y que harán. Por lo tanto, uno quizás necesita más tiempo para la reflexión y quizás otro quizás necesite que se le anime un poquito más para contestar preguntas y quizás otro miembro quizás necesite algo más. Por lo tanto, el apoyo puede variar y este elemento será muy significativo. La respuesta será muy diferente dependiendo de la persona. Así como nosotros somos diferentes, ellos también lo son. El acompañamiento también nos pide ser presentes, estar presentes y la presencia es necesaria, pero de diferente manera. Las hermanas no están ahí para controlar, para arreglar o para gestionar o para intervenir. Pensemos en estas palabras un momento. No estamos ahí para controlarles o para chequearles. No. Estamos ahí para acompañarles e invitarles a entrar a nuestra vida, en nuestra vida. Y para hacerlo, lo hacemos invitándoles a elegir determinadas conductas, participar en la oración, ser respetuoso, respetuosa, ser abierta, transparente. Esas son todas invitaciones que hacemos. Esto es algo que no podemos controlar. No podemos controlar a las personas y tampoco podemos arreglarlas. Quizás
a veces cometen errores. No sé, ustedes, yo he cometido unos cuantos errores en mi vida. Todas hemos cometido errores, ¿verdad que sí? Pero sí hacen un error. Entonces, lo que queremos es ayudarles a entender por qué quizás esa no haya sido la mejor elección o la mejor decisión, pero no le podemos controlar. Por lo tanto, no estamos ahí tampoco para intervenir cuando estén pasando por una dificultad o cuando tengan problemas con sus relaciones o con el tiempo que dedican a la oración. Queremos, pero que sí nos hablen de esas dificultades y queremos invitarles o ayudarles a mirar a estas cuestiones desde otra perspectiva. Pero no es una relación de arriba hacia abajo, no es una relación jerárquica donde ustedes saben que ustedes le dirán a los nuevos miembros qué tendrán que hacer. Estamos hablando aquí de una relación horizontal. No estoy aquí diciendo que ustedes no tengan un rol y no estoy diciendo que ustedes son pares, ¿no? Claro que ustedes son un miembro con votos perpetuos y quizás tengan un rol de liderazgo o de formación. Claro que la situación, su rol es diferente. Ustedes tienen algo que pueden decirles sobre sus vidas, pero lo que estamos hablando aquí, lo que estamos diciendo es ayudarles para que entiendan que ustedes quieren caminar con ellos y que quieren ayudarles si ellos se abrirán y les darán a conocer quiénes son, si podrán interactuar con ustedes de manera abierta y transparente. Por lo tanto, no es que no haya diferencia. Ustedes no son sus amigos, no son pares, pero sí quieren estar ahí con ellos, caminar con ellos para que puedan abrirse y compartir con ustedes y que lo hagan de manera saludable. Por lo tanto, cuando hablamos de acompañamiento, estamos hablando de un acompañamiento arraigado en lo que a mí me gusta sugerir como una comprensión interdependiente de la persona humana. Voy a repetirlo porque es un elemento muy importante. Esta noción de caminar con ellos, con el acompañarles, está arraigada de una comprensión interdependiente del ser humano que nos ayuda a entender quién es la persona que tenemos enfrente y cómo puede esa persona vivir en la comunidad de manera saludable. Aquí no estoy animando o promoviendo el individualismo. Lo que estoy animando es ser uno mismo. Pero para ser tú mismo, necesitas relacionarte con los demás. Por lo tanto, vamos a hablar de una vida relacional. Nadie, hermanas, puede vivir una vida humana saludable estando a solas. Por sí mismo. La interdependencia, por tanto, necesitarnos los unos con los otros, es lo que queremos animar, fomentar. Por lo tanto, es como una paradoja. Sé tú mismo y también vive de manera relacional. O sea, sé tú mismo, pero al mismo tiempo vive de manera relacional. Eso es lo que estamos fomentando. Y una de esas relaciones que animamos a tener es con ustedes, con las formadoras, con las líderes que tienen un rol de acompañamiento. Hermanas, a menudo trabajo con novicias, muchas novicias todos los años, y les digo, cuando les invito a la interdependencia, se la presento de esta manera. Yo no puedo ser mí misma sin ti, y tú no puedes ser ti misma sin mí. Lo repito, yo les digo, ¿cuánto ellas se necesitan entre ellas y necesitan a la persona que les acompañe? ¿Y cuánto necesitan a los demás miembros de la comunidad? Y les digo, yo no puedo ser mí misma, yo no puedo ser la mejor versión de mí misma sin ti. Y tú no puedes ser la mejor versión de ti misma sin mí.
Por lo tanto, aquí estamos fomentando, queridas hermanas, una vida relacional. Y el acompañamiento es una manera que puede ayudarles a ir más allá del estar centradas en ellas mismas y vivir en relación. Y por lo tanto, aquí estamos hablando de su necesidad de apertura. Apertura al diálogo. Y que nuestra vida es una vida dialogal y ese diálogo necesita existir con ustedes, pero también es un diálogo necesario con el director espiritual y con los demás. Por lo tanto, aquí estamos animando desde el principio de su vida religiosa, les animamos para que aprendan cómo acompañarse las unas con las otras. Hermanas, ellas no siempre tendrán a una superiora, a una hermana mayor, a una directora o una maestra de novicias. Tendrán que aprender a acompañarse entre ellas. Pero la forma mejor de aprender esto empieza aquí, en esta etapa inicial de la vida religiosa. Por lo tanto, queremos, por un lado, ayudar a la persona a entenderse a sí misma y, por lo tanto, el crecimiento individual, pero también entender la necesidad de la comunidad. Y estos dos elementos salen siempre con fuerza cuando se vive juntas. Y es muy importante la palabra respeto, que se vuelve un elemento crítico a este punto. Ser respetuosas de cómo nosotros de nuestra parte, cómo nosotras nos relacionamos con ellas. Habrá momentos en los que ellas presentarán nuevas ideas, habrá momentos en los que ellas no entenderán cosas, cometerán errores, pero respetar su situación y el recorrido que han hecho será importante. Y volveré a hablar del respeto nuevamente cuando hablaré de la importancia de crear un contexto seguro. Hermanas, es necesario tener un espacio seguro. Nuestras comunidades tienen que ser lugares seguros, donde ellas puedan compartir con nosotras cualquier cosa, les atañe, cualquier preocupación, lo que tengan en sus corazones y lo que piensen. Por lo tanto, la seguridad es un tema que trataremos quizás hacia el final de la sesión. Hermanas, hemos por lo tanto hablado de qué tipo de acompañamiento estamos entendemos o comprendemos, cuáles son algunas de las prácticas y herramientas que es necesario conocer para mejorar nuestra forma de acompañar. Antes que nada, es necesario dedicar tiempo individual con la persona y tiempo también dedicado al grupo, a un grupo específico, el tiempo. También es necesario sabernos relajar y también solo estar juntas. No podemos tener programas tan llenos. Ahora hacemos esto y dentro de 10 minutos hacemos lo otro. No, y no hay tiempo, no queda tiempo para estar juntas. Hermanas, sus estructuras en los diferentes niveles de acompañamiento necesitan incluir espacio. No pueden tenerlo todo así, una cosa tras otra, sin tiempo, sin espacio. Es necesario tener tiempo para relajarnos, relajar la estructura y dejar de imponer una estructura muy rígida. Y creo que también esto requiere de compromiso de su parte, comprometerse a intentar llevar a cabo un acompañamiento más abierto. Y luego, y otra cosa muy importante, la apertura hacia
la persona, para entender quién es, por qué vino aquí, por qué está aquí, qué es lo que trae, qué trae que puede ser útil para la comunidad. Por lo tanto, la apertura, este es un nuevo, es una nueva época, son nuevos tiempos, es un nuevo lugar. El Señor nos envía a estos nuevos miembros para decirnos algo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está intentando decir el Señor a través de este nuevo miembro? ¿Qué es lo que trae esa persona que quizás sea necesario que escuchemos? Y luego también hablamos de esta disponibilidad a aprender y la capacidad de negociar con ellas. Saben, hermanas, quizás ellas necesiten un poco más de tiempo. Quizás ustedes estén listos ya para seguir y hablar de otra cosa. Quizás ustedes sientan que es importante hablar de otra cosa, que ustedes piensan sea importante que ellas escuchen, pero en cambio ellas puede que tengan preguntas, que digan no he entendido, y ustedes no quieren perder su paciencia. No pueden perder la paciencia cuando les digan no entiendo. Tienen que decir, bueno, no entiendes, ok, volvamos, repitamos, busquemos otra manera de decir lo que ya te he dicho. Al decirnos que no entienden, no están intentando ser difíciles, realmente no han entendido. Por lo tanto, hay que ir más despacio, darles más tiempo, quizás ver si hay preguntas y contestar las preguntas. Y también que no hayan entendido no significa que ustedes hayan cometido errores, solo es que ellas son así. También es necesario reflexionar más sobre las relaciones, ya que estas pueden ir cambiando, ya que en un primer momento, cuando estos nuevos miembros llegan, muy a menudo no entienden la vida religiosa, entienden algo de la vida religiosa, pero al invitarles a estar con nosotras, van entendiendo un poquito más, sobre todo al vivir con nosotras, al pasar el tiempo con nosotras, quizás sea una oportunidad, y para ello hay que cambiar nuestra forma de relacionarnos con ellas, para que no estemos ahí solo para dirigirles, para guiarles o decirles lo que tienen que hacer o mandar. Hay que dejarles también decidir, hacer sus decisiones en este recorrido, y esto requiere de nuestra parte paciencia, porque todas tenemos ritmos diferentes, y también es necesario tener un poco de sentido del humor, porque a veces hay que aprender a reír un poco y alegrarse, aligerarse, no dejar que la situación nos pueda afectar o enojar, solo pensar, bueno, quizás hayan interpretado esto de manera diferente, reír y volver a pensar que de otra manera podríamos explicarlo o quizás haya que cambiar algo para explicarlo mejor. Creo, hermanas, que hay que escuchar sin juzgar. Esto es fundamental. Escuchar sin juzgar. ¿Saben, hermanas? Yo pienso que muchas veces juzgamos mucho más de lo que deberíamos. Y de hecho, esto no ayuda. Nunca ha ayudado. A veces alguien comete un error y decimos, ah, mira, lo hizo esto porque, por esa razón. O, ah, mira, hizo esto porque no le importa nada a la comunidad, no le importa nada. O solo piensa en sí misma. Esos son juicios, estamos juzgando, que no ayudan. Por lo tanto, les animo a lo siguiente. Queremos mirar a la conducta de los nuevos miembros. Por lo tanto, si una persona no se porta bien, por lo tanto, significa que han elegido mal, quizás ustedes entonces querrán hablarles de su conducta y cómo ustedes piensan que podrían haber elegido mejor.
No es hablarles del por qué lo hicieron, porque el por qué muchas veces al hablarles del por qué, ustedes incluyen su juicio. No, no lavas los platos porque eres egoísta. Ay, hermanas. Pero ¿por qué estamos hablando de ser egoístas cuando solo fue una conducta el no lavar los platos? Hablemos con ellas. No, del hecho que él no lo hizo porque es así o como pensemos, sino que hablemos del hecho que esa no es una conducta apropiada, que es bueno ayudar, juzgar y explicar o intentar profundizar el por qué se ha hecho o no se ha hecho algo, no ayuda. Déjenlo. Porque no ayuda a nadie, porque el buscar el porqué, la razón de algo, lleva a expresar nuestro juicio, a juzgar. Y también es importante respetar los límites. Y esto hay que hacerlo mejor de como lo hacíamos antes. Ustedes y estos nuevos miembros no son amigos. Por lo tanto, ustedes tienen una relación. Que no es entre pares, es una relación diferente porque ellas son novicias o jóvenes hermanas y ustedes, en cambio, son hermanas profesas, son miembros de la comunidad desde hace años. Ellas están por ser miembros o lo son desde hace poco. Por lo tanto, ustedes son miembros de la misma comunidad, viven juntas, pero al mismo tiempo no son iguales, no son pares. Pero eso no significa que ustedes son mejores que ellas. Solo es el rol que cambia. Es un rol que ustedes tienen que es importante. Y siempre es importante recordar que ustedes son también un agente de la comunidad. Ustedes son una persona que está ahí para ayudar, también para poder ser un elemento de la comunidad que representa a la comunidad, que promueve la vida comunitaria para invitarles. Y no hacerlo de esta manera es vivir la comunidad también y nuestro rol de manera no saludable. Y luego también hay que pensar en el juicio ético. O sea, es muy importante que ustedes les digan lo que sea importante o lo que es bueno hacer o no hacer, pero no hacerlo por ellas, no hacerlo ustedes en su lugar. Ustedes tienen que ser lo que ustedes han sido llamadas a hacer. Y creo que quizás haya otro par de cosas que son útiles cuando hablamos de esta mentalidad del acompañamiento. Cuando ustedes caminan así de cerca con alguien, con cualquier persona, con las profesas, con sus amigas, hasta un miembro, ¿no? Un familiar, seguramente cuando caminan, pero con estos nuevos miembros, ustedes sienten y viven con ellas sus dificultades y sus dolores. Y no puede ser de otra manera. Ustedes serán afectadas, se verán afectadas por el estrés, el dolor, las dificultades que estos nuevos miembros están viviendo. Ustedes sienten con ellas, sufren con ellas. Tengo novicias donde quizás uno de sus padres murió mientras ellos estaban en el noviciado. Qué dolor, qué experiencia tan difícil la de perder a un padre o una madre. Por lo tanto, el dolor, la pérdida, también estas dificultades que pueden haber, no se pueden ignorar. Al mismo tiempo, ustedes no quieren encontrarse en la posición de decirles lo que tengan que hacer o intentar resolver cuestiones o dificultades que ellas tienen y que tienen que resolver. Por lo tanto, notamos que hay algo, notamos hay empatía, vemos cómo este evento haya tenido un impacto en sus vidas, pero al mismo tiempo no podemos decirles, hagas esto, no hagas esto. Mejor decirles, ¿cómo crees sea la mejor manera de enfrentar esta cuestión?
es necesario ayudarles para que ellas entiendan cómo ellas pueden vivir esa pérdida, ese dolor. Cuando tú pierdes a alguien, alguien muy importante, un miembro de tu familia, es un momento de tristeza, un momento de dolor. Y hay que ayudarles a buscar una manera de enfrentar esos momentos difíciles. No podemos decirle, ya, supéralo, ya. Han pasado 6 meses desde cuando tus padres han muerto, tu madre ha muerto. Ya, déjalo, ya, supéralo, ¿no? No, hay que acompañarles, caminar con ellas, ayudarles para que ellas encuentren una manera de superarlo. Y para ello es necesario entender lo que ellas están viviendo. Y para ello ustedes mismas han tenido que hacer, digamos, este mismo recorrido o por lo menos haberlo trabajado interiormente. Y hermanas, último pero no menos importante, creo que cuando ustedes acompañan a otra persona y escuchan sus historias y caminan con ellas, ustedes también van como dándose cuenta, conociendo mejor de su propia historia, de manera más profunda, van entendiendo más su propia historia, se dan cuenta que ustedes también han perdido a alguien o han tenido pérdidas, que ustedes también han sufrido, quizás hayan sufrido porque alguien no entendió lo que ustedes estaban diciendo. Por lo tanto, cuando ustedes toman conciencia de algo en sus propias vidas que han entendido gracias al acompañar o al hecho que ustedes están acompañando a otra persona, esto significa que ustedes se dan cuenta que se están enfrentando, que están enfrentando algo personal y que ustedes quizás también necesiten de acompañamiento y que no les puede acompañar la persona que ustedes acompañan, sino que necesitan ustedes mismas que alguien fuera de ese contexto pueda acompañarles, alguien con quienes ustedes puedan compartir su propio recorrido personal. Es inapropiado compartir esa situación, esa realidad con las personas que ustedes acompañan. Eso es superar límites que no deberíamos superar. Por lo tanto, hay que entender quién les acompaña a ustedes. Ustedes tienen a alguien, necesitan a alguien que les acompañe. ¿Quiénes son las personas con las que ustedes pueden hablar, a las que ustedes pueden ir para hablar con sus preocupaciones, sus retos, sus dificultades? ¿Con quién hablan cuando esto pasa, cuando ustedes se sienten así? Y para ello es necesario tener personas en sus vidas que ustedes conocen, en las que confían, con las que pueden hablar. Y como último comentario, quiero decirles que si una dificultad puede ser que ustedes tienen problemas para relacionarse con una hermana que acompañan, no pueden hablar de esto con una hermana de esa misma comunidad. No pueden, porque si ustedes hablan de una novicia o de una candidata con una persona, con otro miembro de su propia comunidad, esta persona, estas personas no tienen derecho a esa información que están compartiendo. Por lo tanto, hermanas, esta es la razón por la cual es necesario hablar entre nosotras, entre las congregaciones. Es necesario poder hablar con personas de otras congregaciones para tener una mejor comprensión, para poder compartir, ya que hay personas que ustedes están acompañando y que puede que les den problemas. Y estos problemas no pueden hablarlos con personas que son parte de esa misma comunidad, porque eso puede llevar a juicios, puede llevar a problemas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién les acompaña a ustedes? ¿Un director espiritual? ¿Una hermana de otra comunidad, quizás, en la que confían? Una persona como mi persona, como su servidora. Yo he acompañado a muchísimas personas. Directores espirituales me llaman para hablar, para dialogar, para ayudarles quizás también a resolver
cuestiones. Por lo tanto, el acompañamiento es algo que todos necesitamos. Última cosa. Tener una vida personal, hermanas. Tengan una vida personal propia. No hagan del acompañamiento su vida. Necesitan de equilibrio en sus vidas. Necesitan tiempo lejos de las personas que ustedes acompañan. Necesitan de amigas afuera de ese contexto. No hagan de su rol su vida. Y lo mismo vale para las líderes que están aquí escuchando. El liderazgo no puede ser sus vidas, no puede ser toda su vida, no puede ser toda su vida dedicada al liderazgo. Tienen y necesitan de una vida donde ustedes pueden ser ustedes mismas, donde pueden relajarse. Y quiero terminar con una palabra: equilibrio. Equilibrio, equilibrio. Necesitan una vida equilibrada. No pueden tener una vida en la que no hacen nada más que acompañar a los demás. Y por lo tanto, quiero terminar esta sección, esta parte de mi presentación, contestando algunas preguntas. Ahora, siendo que somos muchísimas, no es posible tener un diálogo, lo que puede ser un don y muy rico, pero aquí he sacado algunas preguntas que he visto que quiero contestar que nos pueden ayudar. ¿Este acompañamiento puede cambiar su rol como líderes o como formadoras? ¿Y cuáles de esas ideas son difíciles para ustedes? ¿Cuáles de esas ideas ustedes piensan, bueno, esta quizás no pueda yo vivirla, o esta no la puedo vivir, o esta es muy difícil? ¿Y cómo el acompañamiento les anima a ser las mejores acompañadoras que puedan existir? Entonces, hermanas, todo lo que hemos hablado ahora son sugerencias que ustedes pueden llevarse, y les daremos también una copia con los puntos importantes. Esto se les compartirá al final de la presentación de esta sesión juntas. Por lo tanto, lo que van viendo en la pantalla también irán recibiéndolo más adelante. Vamos a hacer ahora una pausa porque hay cosas sobre las que hay que reflexionar y que podrán ustedes reflexionar cuando ya no estemos juntas. Y una vez que tengan el documento, podrían ir poniendo un cheque, ¿no? Un cheque al lado de la cosa que ustedes piensan que ya hacen o que es necesario hacer o que es importante. Ahora, quisiera pasar a la segunda parte de mi presentación. Cuando hablamos de crear un contexto de confianza, un espacio de confianza, es fundamental para el acompañamiento que las hermanas que vienen para tomar en consideración esta vida, porque esto es lo que hacen, porque están tomando en consideración esta vida, ¿no? Y para entender a qué les está llamando el Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de acompañamiento, significa que ustedes podrán estar con ellas y para ello ellas tendrán que confiar en ustedes. Y siendo que elemento fundamental del acompañamiento es su voluntad, el hecho que ellas hayan elegido dejarles conocer, dejarles entender quiénes son, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus alegrías, lo que funciona, lo que no funciona, lo que les hace felices.
No estamos aquí solo hablando de que van a compartir sus dificultades. Puede que también hablen de sus alegrías, de cómo ellas ponen, usan sus dones. Ellas necesitan confiar en ustedes y hermanas, ustedes necesitan confiar en ellas. Ustedes necesitan creer que ellas están ahí y que están ahí haciéndolo de la mejor manera posible y que ellas son un don para nosotras, son el don de Dios para con nosotras, que nos invita a ser aún mejores, a mejorarnos aún más. Ahora, voy a intentar hacer algunas sugerencias que pueden ayudarnos a crear un entorno de confianza. Y creo que esto puede ayudar a las personas que ustedes están acompañando para que sean más abiertas. Y esa es la única manera de hablar de discernimiento auténtico o de una vocación de discernimiento auténtico. Hermanas, nuestros nuevos miembros están discerniendo. ¿Es esto a lo que Dios les está llamando? Y la única manera para ayudarles es el discernimiento auténtico. Y para hacerlo necesitamos saber quiénes son, conocerles. Por lo tanto, aquí van mis sugerencias. Creo que ustedes recuerdan que estamos aquí intentando crear un entorno de confianza. Y para hacerlo, la primera cosa es ser fiel a tu palabra. Cumple con tu palabra y cumple con tus acciones. No puedes decir una cosa y hacer otra. Y esto puede significar, bueno, las clases empiezan a las 9. Y todas están ahí sentadas esperando que llegues a las 9 y tú llegas a las 9:30. Quizás ustedes piensen, esto no sea un problema, pero hermanas, ustedes dijeron que la clase iba a empezar a las 9. Bueno, algo pudiera haber pasado, ¿no? Entonces, bueno, hay que explicarlo. Y quizás ustedes no pidan disculpas. Yo lo haría, ¿no? Disculpen por haber llegado tarde. Pasó esto. Pero, hermanas, cuando ustedes dicen algo, sus acciones tienen que ser coherentes. Quieren ustedes que ellas crean en lo que ustedes dicen. Quieren ustedes que ellas les crean. Y para ello es necesario prestar atención a lo que prometen. Hay que tener mucho cuidado con las promesas. No prometan lo que no pueden mantener. Saben, yo he tenido novicias que le han dicho a su maestra de novicias o a la que les acompañé, le voy a decir algo, pero no le diga a nadie más. Yo quiero compartirle esto, pero no le diga a nadie. Hermanas, ustedes no pueden decir que van a cumplir con esa promesa. No pueden prometérselo. Puede que ellas les cuenten algo de su pasado, de algo que ha pasado, que ustedes no necesitan compartir con otras o con otras personas. Pero, hermanas, no prometan lo que no pueden mantener y no prometan antes de saber qué les van a compartir. No pueden hacerlo, no pueden hacer esa promesa. Porque si es algo que es necesario compartir con alguien, quizás por cualquier razón, ustedes no habrán mantenido su palabra. Por lo tanto, no digan, no prometan lo que no pueden mantener. Al mantener su palabra, ustedes muestran que de hecho, pueden confiar en ustedes. Y si ustedes lo hacen, ellas también lo harán. Si ustedes hacen una cosa y luego dicen una cosa y hacen otra, ellas también aprenderán a decir una cosa y hacer otra.
Por lo tanto, ellas les respetarán si ustedes les respetan a ellas. Y recuerden, y esto es muy importante, que ellas también están aprendiendo a confiar en ustedes y por lo tanto esto requiere de tiempo. Y vamos a volver a hablar de esto quizás mañana, no, más tarde, cuando hablamos de seguridad. Aprender a confiar en alguien toma tiempo, por lo tanto es necesario que entendamos que no podrán confiar desde el principio 100%. Es posible que al principio sean un poco más cuidadosas con lo que comparten. La segunda cosa es aprender a comunicar de manera eficaz. La comunicación es un elemento que puede crear muchos problemas. La mala comunicación no ayuda y crea y rompe muchas relaciones. Es importante comunicar bien, saber lo que queremos decir. Y por lo tanto, si ustedes dicen algo, por ejemplo, voy a hacer esto, es importante que todos estén de acuerdo y que luego se haga. Y es necesario realmente tener mucho cuidado con las cosas que se deciden y que luego ustedes cambian. Por ejemplo, algo que puede ser muy útil y esa es una herramienta que ustedes pueden usar. Por ejemplo, ustedes pueden decirles a las hermanas cuando comparten algo. Por ejemplo, pueden ustedes preguntarles qué han entendido. A veces yo pienso haber dicho algo de manera muy clara. He dicho esto, esto y lo otro y pienso haberlo dicho de manera muy clara. Pero a ellas no les quedó claro. Por lo tanto, si tú les estás diciendo algo muy importante o que piensas ser muy importante, puedes preguntarles, ¿todo claro? ¿Qué han entendido? ¿Qué les estoy preguntando? ¿Qué les estoy pidiendo? Para hacer una pausa, entonces, y revisar, chequear si han entendido. Porque, hermanas, para poder construir la confianza, este trabajo es arriesgado. Porque ustedes pueden decir, bueno, yo voy a confiar en ellas, aunque no les conozca muy bien. Pero voy a creer que ellas están dando lo mejor de ellas mismas y por lo tanto voy a confiar en ellas. Y voy a creer que ellas son lo que dicen ser. Por lo tanto, arriesgarse es un elemento de esta confianza que estamos intentando crear, pero nunca pueden tener la seguridad al 100%. Se les da el beneficio de la duda, ¿no? Voy a confiar. Y luego vamos a ver lo que pasa, ¿no? Puede que ustedes se den cuenta que confiar a un grupo, a un individuo, quizás no dé los resultados esperados, pero claro, es parte del juego, digamos, ¿no? Es el riesgo que corremos al confiar en alguien. Ustedes, confiando en ellas, se están arriesgando, pero ellas también se están arriesgando al confiar en ustedes, porque ellas aceptan creer que ustedes son lo que ustedes dicen ser y que la comunidad es lo que dice ser. Y otra tercera cosa es recordarse que lleva tiempo. Lleva tiempo ganarse la confianza. Y aquí estoy hablando de ganarse la confianza, ganársela. Entonces, es una tarea diaria. Es algo que es necesario hacer diariamente. Y vamos a hablar de algunas conductas diarias que nos ayudan con esto. Creo que es necesario tener expectativas objetivas, realísticas, sobre cómo sea posible que ellas confíen en nosotras. Puede que hasta no confíen en nosotras totalmente desde el principio. Y bueno, ¿y por qué deberían, no? Porque el mundo en el que ellas viven es un mundo donde muchas veces ellas han visto su confianza traicionada, ¿no? Se han sentido traicionadas por los políticos, por la sociedad, la iglesia, hasta muchas veces, ¿no? Les ha traicionado. Hemos visto que hay personas que han abusado, sacerdotes que han abusado de mujeres o de niños.
y que por lo tanto muchos piensan que quizás ya no tengan derecho a que se les confíe. Por lo tanto, ¿por qué esperar que ellas nos confíen o confíen en nosotras ya desde el primer momento y que lo hagan totalmente? No es posible, es necesario tener paciencia, saber que es algo que se va construyendo día a día, poco a poco. Y para ello, quiero darles un ejemplo de cómo ustedes pueden irse ganando su confianza. Yo creo que en un primer momento ustedes pueden hacer preguntas que quizás no son preguntas como las que ustedes harían 2 o 3 meses más tarde. En un primer momento, cuando conocemos a alguien, preguntamos cosas sencillas que nos ayudan a entender quiénes son, que no son demasiado profundas, porque ellas también no solo tienen que aprender a confiar en nosotras, sino también tienen que aprender a confiar entre ellas. Puede que empiecen hablando de lo que es su comida favorita y que sea más fácil compartir esto antes de compartir algo más profundo, una dificultad. Por lo tanto, antes de que nos compartan quiénes son, es necesario hacer preguntas que poco a poco vayan llevando a un compartir más profundo. Es necesario también dedicar tiempo para tomar decisiones, no actuar de manera muy inmediata. Por ejemplo, supongamos que el grupo dice, vayamos afuera, es un día caliente, es un día no muy bonito, salgamos afuera y tengamos la clase en el jardín. Puede que tú digas, bueno, sí, está bien, salgamos, pero también puede que te des cuenta que afuera hay muchas distracciones, ¿no? Muchas cosas que pueden distraerles y que por lo tanto salir quizás no sea la forma, la mejor manera para escucharles tú a ellas y ellas a ti. Por lo tanto, antes de decir, ah, mira, hicieron una sugerencia y yo tengo que decir que sí inmediatamente a lo que ellas sugieren, hay que hacer una pausa y preguntarse, ¿es esta la mejor idea? Por lo tanto, antes de estar de acuerdo con algo, porque puede que ustedes estén de acuerdo, ¿no? Es un lugar quizás soleado, pero tranquilo y que quizás sí pueda uno salir y dar una clase. Pero no es que uno siempre tiene que decir sí. Es importante que ustedes tengan el valor de decir que no, aunque si esto significa que les vamos a decepcionar. La vida nunca es lo que queremos. A veces la vida decepciona, pero es necesario que también tengan ustedes la apertura para decir sí a alguna propuesta, si de hecho es apropiada. Por lo tanto, tómense un tiempo para tomar decisiones y decir sí. Tampoco necesitan ustedes tomarse horas para decidir, pero pensarlo. Y también decir, bueno, quizás permítanme pensarlo. Voy a pensarlo un poco, ¿no? Para que ellas entiendan que estás tomando en serio lo que te han preguntado, diciendo, voy a pensarlo. Por lo tanto, estás valorando su sugerencia, su propuesta. No siempre es necesario que la respuesta sea inmediata. Hermana, yo pienso que ustedes tienen que valorar las relaciones. Es necesario que ustedes también tengan personas en sus vidas en las que ustedes confían, en las que ustedes pueden confiar para que ustedes también puedan dar lo mejor de ustedes mismas. Porque ustedes también es necesario que sean coherentes. Porque si no lo son, no confiarán en ustedes, porque si ustedes son de una manera un día y otro día de otra manera, claro que esto les va a crear grandes problemas. Por lo tanto, el punto 5 significa exactamente esto. No puedes estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedes estar disponible para ellas 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitas tener tu tiempo, tu vida. Necesitas tener espacios dedicados a otras cosas que no sean tu rol o tu tarea. Y también tener espacios donde tomar decisiones
Y ellas también necesitan de esos espacios para tomar sus decisiones. Y quizás esas decisiones no siempre sean las mejores y bueno, tendrán que vivir con las consecuencias, hermanas. No hagan de su tarea el objetivo principal de su vida. Si lo hacen, esto les llevará a un agotamiento, a no ser la mejor versión de ustedes mismas, a no dar lo mejor de ustedes mismas. Número 6, es necesario colaborar con los demás. La colaboración es importante, trabajar con los demás, y es necesario también mostrarles que es importante trabajar con los demás, colaborar, para que ellas entiendan lo importante que es colaborar. Por lo tanto, si en sus comunidades en las que ustedes viven también hay otras hermanas de votos perpetuos, pues colaboren con ellas. No estoy diciendo que ellas también acompañen, pero que compartimos la vida. Hay que mostrarles que la vida es una vida compartida, que no somos nosotros las que siempre estamos haciéndolo todo, que nosotras no somos siempre las que están mandando y que siempre son las que están encargadas. Hay que invitarles para que estén en relación con los demás y que colaboren, porque si no se lo atestiguamos nosotras, ellas tampoco lo harán. Por lo tanto, ustedes tienen esta apertura, están dispuestas a aportar a la vida de la comunidad, a hacer su parte. Y no es ellas lavan los platos y ustedes nunca lavan los platos. Bueno, depende de las circunstancias, claro. Pero es importante mostrarles que nosotros hacemos juntas las cosas, que las hacemos juntas. No es posible decir algo, hablar y luego hacer exactamente lo contrario. Si ahora tienen hoja y papel, les invito a escribir 3 letras del alfabeto que pueden escribir y luego pensar en una palabra: M, W y E. Si las ponen una al lado de la otra, M, W, E, parece una palabra. ¿Lo tienen? ¿Lo han escrito en una hoja? M, W, E. Esto es lo que estamos intentando hacer para ayudarnos a nosotras mismas y ayudar a nuestros nuevos miembros. MUE, MUE, M, W, E. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué representan esas letras? M, como mí, como yo. Y we en inglés, que significa nosotras. Esta es la M más la W, E. Por lo tanto, yo más nosotras. Sería en inglés, sería yo y nosotras. Esto es algo para que nos ayude a recordar que cuando ustedes usan el personal, hablan de ustedes mismas, del yo. Y cuando ustedes viven con las demás, es cuando hablamos, esto es hablar del nosotras. Por lo tanto, nadie vive esta vida sola. Por lo tanto, ustedes están llamadas a vivir una vida de nosotras, una vida relacional, una vida con las demás. Y por lo tanto, están invitadas a ser ustedes mismas, pero también en relación con las demás. Yo, nosotras. Nunca es solo yo y nunca es solo nosotras. Es yo más nosotras. Yo y nosotras. Y esta vida relacional. Es así que vivimos nuestra relacional. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cómo es mi vida? ¿Es una vida siempre centrada en el yo o siempre centrada en el nosotros? Hay un equilibrio entre el yo y el nosotros. El séptimo punto dice, sé honesto. Y uno podría decir, pero ¿cuándo no lo somos? Bueno, a veces es fácil también fingir, ¿no? Ya que a veces uno se dice, bueno, sí, está bien, lo que hice está bien, pero de hecho no era así, no era cierto, ¿no? O quizás dice, todo está bien, pero aún así te sientes decepcionado, ¿no? Entonces, lo primero es ser honesto con uno mismo, prestar atención a tus propios sentimientos, de esto hablaremos ahora, ser honesto contigo mismo, decir la verdad. No finjas que las cosas están bien si no lo están. Fingir nunca ayuda. Y
A veces no es que de hecho mentimos por mentir, creemos realmente que esa sea la verdad, pero estamos fingiendo. Quizás yo digo, ah, yo, bueno, yo puedo pensar que algo que hice está bien, pero tengo que aceptar que no está bien lo que hice y tengo que aceptarlo, ¿no? Conmigo misma y también de cara a los demás, frente a los demás. Y también quizás tú tengas un rol, ¿eh? Claro, no eres su par, no eres su amigo, es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú también puedes ayudar. Tú también quizás después de que se ha hecho una cena con invitados, tú también puedes ayudar a lavar los platos. Cuando ellas nos ven como realmente miembros de una comunidad, esto les ayuda a ellas para que ellas mismas también puedan serlo. Si nosotros nos ponemos siempre como algo aparte, ¿no? Como que somos mejores de las demás o que estamos sobre las demás, ellas no aprenderán. Tampoco es que hay que hacer las cosas en su lugar para que ellas no las hagan, no. Estoy diciendo ayudar. Cuando es una buena idea echar una mano, ¿no? Y hay otras veces que quizás no sea la buena idea. Cuando a veces es buena idea que ellas hagan las cosas, ellas hagan esa cosa, y cuando quizás también es mejor o es bueno que ustedes colaboren, que ustedes ayuden. Creo que no hay que esconder nuestros sentimientos. Pero hermanas, para esto es necesario mucho más trabajo, ¿eh? Y es un trabajo personal. Hay tres cosas importantes cuando hablamos de sentimientos y emociones. Es muy importante que ustedes puedan nombrar sus emociones, que ustedes entiendan qué significa ese sentimiento, esa emoción que están sintiendo. Y luego también que aprendan a expresarla de manera saludable. Permítanme repetir estas tres cosas. Hermanas, es mucho el trabajo que tenemos por delante, porque estamos soltando la vida religiosa del pasado y vamos hacia una nueva realidad. ¿Y qué se nos dice? Bueno, supéralo. Y si hay un desafío, te dicen, pues, enfréntalo. Por lo tanto, las emociones son algo muy importante que tenemos que trabajar. Y el trabajar cada una con sus propias emociones nos va a ayudar. No queremos ignorarlos, esos sentimientos, o esconderlos. Entonces, ¿qué hay que hacer con las emociones, con esos sentimientos? Uno, hay que nombrarlos. Hay que nombrar la emoción o el sentimiento, la emoción. Luego, y sobre todo, hay que hacerlo de manera detallada, exacta. Por lo tanto, si estás triste, puedes decir, me siento triste hoy. Esa es tu palabra, triste. Luego, la segunda cosa que quieres preguntarte es, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿O qué está intentando decirme? Si me siento triste, bueno, me siento triste, era la emoción. Entonces, ¿qué me está intentando decir esta tristeza? Quizás estoy enfrentando una pérdida. La tristeza, en este caso, tiene que ver con una pérdida. Echo de menos a mi familia. Quizás mi amiga y yo nos hemos peleado y echo de menos hablar con ella, echo de menos a mi amiga, echo de menos a mi familia. Puede ser, ¿no? Una pérdida. Echo de menos mi apostolado anterior. Me siento perdida. ¿Qué me está intentando decir esta emoción, esta tristeza, ¿no? Me siento triste porque he perdido una cierta cosa que para mí era importante. Y entonces yo estoy enfrentando esta pérdida, no tú. Y luego la tercera cosa. ¿Cómo expreso mi tristeza de manera saludable? Hermanas, hay mucho por aprender aquí sobre la importancia de los sentimientos y las emociones. Nombrarles, entenderles y expresarlos de manera saludable. Permítanme darles un ejemplo.
cómo hacerlo con la tristeza, lo que es un sentimiento o una emoción difícil. A veces tomamos a la tristeza y la tristeza la convertimos en enojo. Por tanto, en cambio de... De hecho, en cambio de vivir esa tristeza, lo que hago es enojarme contigo. Por lo tanto, si me siento triste y estoy acompañando a alguien, es necesario que yo tome un tiempo para sentir esa tristeza, para vivirla, para entenderla, quizás compartiendo también con mi director espiritual, y no voy a dársela, a compartirla con la persona que estoy acompañando esa tristeza. Hermanas, la inteligencia emotiva es algo muy importante cuando hablamos de confianza. Saber que mis sentimientos son míos. ¿Han dicho ustedes alguna vez a otra persona o alguien más, me has hecho enojar o me siento frustrada por su culpa? No, no es posible. No. Mi enojo, mi frustración me pertenecen. Son míos. Ella puede que haya dicho o hecho algo. Y esto es una reacción mía, pero las personas, las otras personas no son la causa de tus sentimientos. Por lo tanto, tomen conciencia de esto. Y cuidado con darle la culpa, echarle la culpa a los demás por sus propios sentimientos. Es necesario entender cómo me siento, por qué y cómo expresarlo. Y la última cosa que vamos a hablar cuando hablamos de emociones, hermanas, es necesario ser emotivamente ágiles. Y la agilidad significa que quizás podamos sentir más de una emoción. Y que quizás podamos ajustarnos a la situación. Y hay que enseñarles a nuestros jóvenes miembros, nuevos miembros, esta situación. Por ejemplo, este día, hoy, puede que yo me sienta muy triste porque he perdido a alguien en mi vida o porque he hecho de menos un apostolado que llevaba a cabo, ¿no? Está bien sentirse así, está bien sentirse triste, pero hoy es un día de celebración. Es una fiesta comunitaria la que tenemos. Por lo tanto, tengo que aprender a tomar mi tristeza y dejarla a un lado para unirme a los festejos, a la celebración, para poder ser feliz y alegre y compartir este día de fiesta y luego saber volver a mi tristeza. Hermanas, para ello es necesario saber gestionar más de un sentimiento, más de una emoción, y para ello hay que aprender muchas cosas. El otro punto es no autopromoverse. Ustedes quizás acompañen a alguien o sean líderes y quizás ustedes sepan que es un rol importante el que ustedes tienen, pero es necesario que ustedes les digan a los demás lo importante que es. Es importante que sepan que ustedes son importantes y que la comunidad les ha encomendado este rol. Pero tampoco es bueno que ustedes le pidan a las demás personas que reconozcan este rol y lo que están haciendo al seguir repitiendo o remarcando cuál es tu rol, que tú eres más importante, que eres mejor de ella. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Yo creo que es necesario apreciar a los demás, valorar a los demás de manera genuina. Digamos que uno de los nuevos miembros haya preparado la cena para el grupo, ¿no? Y han hecho una cena muy buena, muy rica. Bueno, es bueno
reconocer, valorar, apreciar, decir que han hecho un buen trabajo. No pierdan esa oportunidad. Claro que era su tarea, era su trabajo hacerlo, ¿no? Pero también uno puede apreciar un trabajo bien hecho. Hacerlo de manera genuina significa que no es que vas a, de alguna manera, a hacerlo de manera exagerada. Oh, ha sido la mejor cena de mi vida. No, no. Pero notar si algo ha sido hecho bien y expresar aprecio. Para una novicia, esto puede volverse una cruz. Yo creo que ya son muy lejanos los días en los que tú hacías el trabajo que tenías que hacer y nadie te decía nada, ¿no? Y uno decía, bueno, ese es tu trabajo y nadie tenía que valorarte o apreciarte por lo que hacías, ¿no? No, hay que apreciar, hay que valorar lo que hacemos, lo que hace la otra. También se dice, haz lo que tú piensas sea la cosa más correcta, ¿no? Claro, siempre. Pero yo creo que, siendo que muchas veces nosotras queremos aprobación, ¿no? O queremos gustar a los demás, queremos ser valoradas, queremos que la maestra de novicia nos guste o queremos que la profesa también, ¿no? La hermana joven nos aprecie. No, no es una cuestión de que gustemos o no gustemos, de que hagamos bien o que hagamos mal. En el pasado había situaciones en las que las hermanas eran crueles, eran duras. No es que tú no quieres caerle bien a alguien, no quieres que haya aversión hacia tu persona, pero al mismo tiempo tienes que hacer la persona la cosa justa, la cosa correcta. Y para ello es necesario decir y ser lo que decimos ser. Y valorarán esto. Y el hecho que tú no estés simplemente estés fingiendo. Claro que a veces tú piensas que el hecho que no hagas lo que ellas quieren les moleste, ¿no? Pero de hecho a veces molesta el hecho que tú no seas ti misma, ¿no? Entonces, claro que esto puede llegar a un nivel exagerado, pero hay días que lo que hagamos tendrá que ser suficiente. Algunos días, bueno, habrá que decir, bueno, lo que han hecho es suficiente. ¿Es perfecto lo que han hecho? No, pero la vida que vivimos no es una vida de perfección. Es una vida en la que intentamos alcanzar. Puede, por lo tanto, que hay días en los que, bueno, hicimos lo mejor que pudimos y bueno, o que pudieron y mejorarán. No están ustedes aquí para, ustedes están aquí para animar, no para hacer que se sientan mal o para menospreciar. Y luego el otro punto, el último es, después de hacer lo que creas correcto, es admitir tus errores. Si tú llegas tarde a una reunión, ya lo mencionamos esto, si tú llegas a una reunión y llegas tarde, o si llegas tarde a dar clases, llegas y dices, vengo tarde, lo siento, siento el retraso, y si es posible, les dirás el por qué has llegado tarde. Tuve una llamada urgente o algo. Claro, no siempre puedes decir la razón, pero no son niños, no son niñas. Y por lo tanto, hay que enseñarles a través de esto que la vida no es perfecta, que hay que adaptarse y que ustedes son humanas y ellas también lo son. Y ustedes quieren que ellas vean que ustedes no son perfectas, que son como ellas, que ustedes también pueden ser vulnerables, que ustedes también pueden cometer errores. ¿Y por qué esta última cosa es importante? Hermanas, en mi
recorrido en mi trabajo con nuevos miembros, donde he tenido el privilegio de acompañar a nuevos miembros a nivel internacional y en Estados Unidos. Puedo decirles que muchos de estos nuevos miembros a menudo no sienten ser suficientemente buenos. A veces piensan que los demás sí son. Son dignos, pero ellos no. Son personas fantásticas, seres humanos fantásticos, pero que no son perfectos y que están en este recorrido a través del cual están mejorando. Y así también es para los nuevos miembros. Ellos también pueden mejorarse, hermanas. No pueden subestimar que estas personas se consideren dignas, porque muchas de ellas no se consideran dignas de esa experiencia debido a las experiencias vividas antes de llegar a las comunidades. Algunos han vivido experiencias traumáticas, han vivido familias en familias menos que perfectas. Por lo tanto, hermanas, es muy importante que si algo pasa, si las cosas no salen de manera perfecta como queríamos, bueno, lo hablamos y podríamos decir, bueno, siento haber llegado tarde por esta razón. Si ustedes tendrán que ser perfectas, también ellas tendrán que ser perfectas. Y para ello, esto significa que ellas nunca se darán a ver como son realmente, no serán ellas mismas por intentar ser perfectas. Por lo tanto, pensando en esta última parte, sobre el hecho de ser dignas de confianza o no dignas, en una relación de confianza, existen dos lados de la misma medalla. Ustedes quieren que los nuevos miembros confíen en ustedes. Y ustedes también tienen que ser dignas de su confianza. Ellas van a confiar en ustedes si ustedes son dignas de esa confianza. Por lo tanto, es necesario que para que ellas le confíen en ustedes, ustedes tienen que ser personas en las que valga la pena confiar. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo tenemos que ser? Bueno, son cinco las cosas que quizás se repiten un poco, pero la repetición a veces ayuda, ¿no? ¿Están listas? Vamos con la primera cosa. Es importante comunicar de manera clara. La mala comunicación crea problemas, hermanas. Por lo tanto, cuando estás hablando con ellas como grupo o de manera individual, prepara lo que vas a decirles. Reflexiona sobre lo que estás intentando comunicar. Tómate un tiempo para organizar tus ideas para poderlas compartir de manera clara. La claridad, prepararte, tomar un tiempo para reflexionar. Y luego está la responsabilidad. Tú tienes que poder responder a sus preguntas en el momento. Se le ha apagado el micrófono y no se le escucha. Entonces, puede que ustedes digan cuando les hacen una pregunta, lo voy a pensar, pero es importante que ustedes respondan sin tomarse demasiado tiempo y también ser demasiado prudentes. A veces podemos pensarlo un poco ya ahí frente, ¿no? En el momento. A veces sea necesario más tiempo, pero al mismo tiempo no quieren decir algo que quizás no puedan cumplir. Por lo tanto, tener esa capacidad de evaluar si se puede contestar en el momento o tomarse un tiempo. Y luego adaptarse. ¿Puedes tú adaptarte? ¿Existe
más de una manera de hacer una cosa. Hermanas, el mundo en el que vivimos es muy complejo, con muchos cambios. Es necesario ser flexibles, lo que no significa hacerlo todo o que no haya estándares o algo en lo que ustedes creen, valores. Significa, pero, saber adaptarse a la situación. Se habla de valorar e identificarse con la persona. Por lo tanto, valorar e identificarse es importante para poder ser coherente, para ser lo que decimos decir, lo que decimos ser, y para que podamos ser dignas de su confianza. El hecho que tú todos los días seas lo que dices ser es importante. Esto es algo con lo que no puedes jugar. Si dices que sos así, tienes que ser así todos los días. Y último, como parte de esto, en conexión con esto, es la coherencia. Si tú me estás acompañando, yo tengo que poder contar contigo y no tengo que estar ahí imaginando quién serás mañana o cómo serás mañana. Tendrás que dar lo mejor de ti todos los días. No tendrán que preocuparse por si hoy vas a llegar y estar enojada, triste, callada, enojada. No, no hay que dejarles adivinando cómo serás mañana. Imagina si estuvieras tú que vivir esto. Esto crea mucha ansiedad si no sabes qué esperarte de la otra persona. Por lo tanto, y lo contrario, esto es para poder ser personas dignas de confianza. Y si uno no es digno de confianza, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si juzgas, ofendes, ¿no? Una persona que se ofende con facilidad también puede ser una persona, ¿no?, que no es digna de confianza. Puedes pensar, ejemplo, tú puedes pensar ser muy clara y luego la candidata dice, no he entendido. No puedes tomarlo personal la cosa, ¿no? Puedes haber sido lo más claro posible, pero para ellas no quedó claro. No te puedes ofender. Bueno, no te ofendas si alguien dijo que no te entiende. Si no te entiende, no te entiende. Mejor que te lo digan a que no finjan haber entendido, ¿no? O si eres irresponsable, no haces lo que dices, pero los demás sí tienen que hacerlo, guarda secretos. Es muy importante que ellas sepan lo que tú piensas y lo que te esperas de ellas, lo que esperas de ellas, lo que piensas y lo que esperas de ellas, tus expectativas. Hermanas, no deberían haber sorpresas en este recorrido. Tiene que ser muy claro. Si alguien no va bien, es necesario tomar en serio sus preguntas y es importante que ellas sepan que la cuestión no ha estado funcionando durante un tiempo. No es que uno llegue y dice, ah, no, no te puedes quedar, tienes que volver a tu casa. No, es injusto que sea así. Es importante que ellas sepan que hay un tiempo durante el cual se les ha dicho, mira, hay algo que no funciona. Hay que discernir. Y luego tener miedo a la apertura. Tener miedo, preocuparse por la apertura. No es posible. Ustedes son personas capaces, capaces de vivir en el momento. Ustedes sabrán cómo responder. Y no sean excesivamente críticas. Yo creo que ha habido este tipo de actitud en el pasado, directoras o maestras de novicias que han sido muy críticas, muy estrictas. No es necesario serlo, pero sí hay que dar compartir críticas constructivas, pero no es algo que tú lo haces siempre. Hay que también apoyar, animar y luego tener una autoestima condicional. O sea, significa que no te amas a ti misma, no te gustas, no confías en ti misma. Entonces, esto significa que la otra persona no sabe quién eres, no sabe cómo eres. Tú estás desenvolviendo ese rol por tus cualidades. También la falta de congruencia, ¿no?, entre palabras y acciones, cuando no eres coherente, cuando
dices y no haces. Cuando les dices que hagan lo que tú dices, pero luego tú no lo haces, no puedes vivir así, no puedes pensar que ellas van a confiar en ti si vives así. Y estas últimas dos van juntas. No confías en ti misma y por lo tanto no confías en los demás. Y lo que estoy diciendo aquí es que de alguna manera en tu propio recorrido personal has aprendido a no confiar en las personas. Es una costumbre que tú tienes. Acostumbras no confiar en los demás y por lo tanto ves a los demás como personas que no son dignas de tu confianza. Es una mentalidad. Sí, de hecho, alguien te ha traicionado. Es necesario que tú puedas sanar esa herida, porque cuando tú vayas a acompañar a alguien, no empieces esa relación no confiando en las demás, en las personas que vas a acompañar, sino que empieces esa relación confiando en ellas. Y por lo tanto, a esto le siguen ahora unas cuantas preguntas que nos ayudan a reflexionar. Cuando miras a estas sugerencias, la pregunta es, ¿qué es lo que hago bien? Seguro que hay cosas en este listado que ustedes ya hacen y quizás digan, ¡ay, qué bien! Lo estoy haciendo bastante bien. Esto lo hago bien y lo voy a seguir haciendo. Y luego te preguntes, ¿hay una o dos cosas en las que podría mejorar? ¿En las que yo podría mejorar? ¿O que me retan? O dos cosas en las que siento que el Señor me dice, tienes que mejorar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora para que puedan reflexionar sobre esto. ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Logro confiar en las demás? ¿Soy digna de confianza? ¿Y qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Y qué quiero seguir haciendo? ¿Y cuáles son mis retos? ¿Y cómo puedo mejorar? Sisters, you're on a journey of becoming. Hermanas, ustedes están en un recorrido que les llevará a ser la mejor versión de ustedes mismas, para ser las mujeres que ustedes desean ser y que están llamadas a ser. So we have one more part today, and it's some new. Una última parte antes de terminar la sesión de hoy. Aprendizajes, hermanas. Una cosa muy importante con relación a la seguridad psicológica es que es una costumbre muy común en el contexto de los negocios y en estructuras de aprendizaje, este concepto. Y por lo tanto, estamos incluyendo en nuestra vida algo que todo el mundo, de hecho, ya aplica. A veces pensamos, pero esa solo es una cuestión que tiene que ver con la vida religiosa. No, esto tiene que ver con el mundo entero, la seguridad psicológica y cómo crear un espacio psicológico seguro que pueda empoderar a los nuevos miembros para que sean ellos mismos. Y ese es un tema mundial muy importante, es un tema global que afecta a todo el mundo y no solo al mundo religioso. ¿Y qué vamos a decir aquí? Bueno, queremos que estos nuevos miembros, hermanas, sean ellos mismos. No queremos que nos imiten, que nos copien o que imiten a otra persona que admiren. Queremos que sean ellos mismos. Queremos que la palabra empoderar sea lo que les ayude a ser mujeres poderosas, porque ellas tendrán que enfrentar un mundo con muchos retos, un mundo
que está cambiando, un mundo muy exigente, un mundo injusto, con un clima que va a querer que podamos adaptarnos. Así que son grandes los desafíos, los retos que tendrán que enfrentar. Y ellas serán las que pues vivirán más que nosotras. Por lo tanto, la seguridad psicológica es importante. La persona que se sienta segura psicológicamente cree que no le van a humillar, que no le van a castigar por ser sí misma, por hablar, por decir lo que piensa, por hacer preguntas, por expresar preocupaciones o dudas, o aunque cometa errores. Preguntémonos, esta lista que les he presentado son cosas que nos hacen sentir psicológicamente seguras. Muchas personas puede que digan, yo me siento seguro, psicológicamente seguro, si no me siento juzgado por mis errores. Por lo tanto, es importante la retroalimentación, el compartir opiniones. Para poder ser nosotras mismas es necesario poder hablar de manera clara, pero si podemos decir si tienen o no la vocación, es necesario conocerles. Para conocerles es necesario que ellas pues, sean abiertas, y para hacerlo necesitan que sentirse libres de ser lo que son y de decir lo que piensan, sin sentirse juzgadas y respetadas, y siendo respetadas. Por lo tanto, para sentirnos seguras, existen diferentes etapas o niveles que nos llevan a esta seguridad. Y es nuestra tarea, vuestra y mía, permitir que se den estas etapas. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera, inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos, por ejemplo, de mujeres de diferentes culturas, que vienen de diferentes contextos culturales, de diferentes tribus o familias. La palabra inclusión, incluido, ser incluido, significa estar, ser parte de algo. Ahora, no significa que esa persona se sienta segura al estar ahí. Por lo tanto, inclusión es solo invitarles a estar presentes, a tomar parte. Entonces, la primera cosa, la cosa importante de la inclusión es ser aceptadas por lo que son, así como son. Por lo tanto, no se parecen, no piensan de la misma manera, no se visten de la misma manera, no les gusta la misma comida. Por lo tanto, aceptarse es el primer paso hacia esta seguridad psicológica. Es el primer paso de este recorrido. Por lo tanto, la inclusión, el hecho que estén ahí en sus casas, no significa que se sientan seguras solo porque les han incluido. Bueno, entonces la primera cosa es empezar con la aceptación. Luego existe otro nivel de seguridad que les permite abrirse al aprender. Se sienten libres de hacer preguntas, de comentar, de dar ideas, de opinar. Están dispuestas a experimentar y también cometer errores sin que se les castigue o se les eche. Por lo tanto, notan que hay una relación, damos y recibimos. Pero es un nivel más profundo. No solo es tenerles ahí en la sala, sentadas, calladas, sin que abran boca. Y luego hablamos de la capacidad de aportar. Sentirse suficientemente seguras, que tanto seguras que pueden aportar, que pueden dar un aporte, que pueden ofrecer su opinión y decir, por ejemplo, hermana, ¿qué piensas si hacemos así? O, hermana, ¿podríamos cambiar la hora? Sabe, a veces mi experiencia ha sido que en algunas de las comunidades de acompañamiento tienen un programa tan estricto, ¿no? Muy rígido.
Y luego tienes a alguien que tiene el valor de decir, podríamos tener un poco más de tiempo. Si ustedes sienten que ellas tienen el valor de decir algo y también que se arriesgan a decir algo que tenga que ver con aligerarles en sus vidas, en el ritmo, y no pensar nosotras que, bueno, el programa está perfecto y hay que mantenerlo así. Porque, hermanas, no existe, de hecho, la forma correcta de hacer las cosas. Existe una manera de hacerlas u otra. Por lo tanto, si ustedes piensan que existe la forma correcta de hacer las cosas, entonces significa que todas las otras formas, las maneras de hacerlo, son incorrectas, equivocadas. Pero hay muchas maneras de actuar hoy día. Algunas acciones, algunas conductas son mejores que otras, claro está, pero ahora, entonces, les hemos incluido, están ahí, han aprendido, están aportando, tienen esta apertura, se sienten seguras para poder hablar y hasta desafiar. Y creen que algo podría hacerse mejor, que ellas podrían ser mejores. ¿Estamos dispuestas a escucharles? Desde las primeras etapas, podemos escuchar sus sugerencias desde el principio y no sentirnos tan ofendidas. Y en cambio, tener la apertura de escuchar, de considerar sus opiniones. Y cuando ellas nos preguntan por qué algo, podemos escucharles y ver esta pregunta, este por qué, como una invitación y no como una amenaza. Esto requiere que ustedes y yo seamos mujeres maduras. Mujeres maduras que quieren que sus nuevos miembros sean ellas mismas, porque Dios les ha invitado a estar ahí para dar lo mejor de ellas mismas y no para imitarnos a nosotras. Y por lo tanto, queremos hablar de cómo crear un espacio psicológico seguro. Empieza con ustedes. Ustedes tienen que estar muy conscientes de esto, tienen que reconocer lo que ustedes prefieren, cuáles son sus preferencias cuando se trata de conducta u otro. Solo el hecho de que ustedes prefieran una cosa a otra no significa que sea la cosa más correcta. Por lo tanto, si alguien dice, podríamos hacerlo de esta otra manera, en cambio, pues tienen que por lo menos considerarlo. Es importante conocerse, conocer sus propias preferencias, sus prejuicios y también saber, bueno, yo sé que prefiero esto y yo creo que esta sea la forma más correcta y hacerlo. Ahora, podría terminar siendo así, pero con la apertura a algo más, porque siempre existe más de una manera de hacer las cosas. Y quizás que hay que mostrar preocupación e interés por ellas como individuos. Si ustedes tienen la bendición de tener 4 o 5 nuevos miembros, tendrán que dedicarle el tiempo a cada una, ¿no? Tiempo personal para conocerla, para también ver cómo ella puede irse incluyendo, volverse parte del grupo. Y hay que empezar con preguntas sencillas para profundizar y luego poco a poco ir profundizando. Y luego solicitar, ¿no?, activamente con preguntas, buscando sus puntos de vista, sus opiniones, ¿no? Es importante compartir para que esto se pueda dar. Es necesario ofrecerles la oportunidad de hacer preguntas, formular preguntas. Y a veces hasta necesitan tiempo para poder hacer esas preguntas, porque a veces nosotros decimos algo en una clase o en un grupo, ¿no? Y luego decimos preguntas y luego seguimos. Quizás podría ser, bueno, decir, bueno, quiero que ustedes reflexionen sobre esto y cuando volvamos, quiero escuchar sus preguntas. Darles espacio, darles tiempo.
Yo supongo que ya lo hacen, pero lo digo nuevamente. Y también hay que permitirles contarnos quiénes son y darles diferentes formas de hacerlo, ofrecer diferentes opciones, maneras para que ellos puedan expresar lo que piensan, lo que son. Por ejemplo, en las reuniones o en un grupo, puede que ustedes vayan hablando con cada una en el grupo para preguntar qué piensas, qué te parece. Pueden también hasta que les pidan que reflexionen y que pongan algo por escrito. Puede que ustedes les den preguntas y les pidan ir escribiendo la respuesta y ellas puedan que pregunten. Pero ¿por qué hay que contestar la pregunta? Bueno, porque también escribirlo permite que ellas expresen en sus propias palabras lo que piensan, lo que creen. También tener reuniones personales, también esto es muy bueno. Yo creo, y esto ya lo hemos dicho, es necesario valorar y apreciar sus ideas, aunque a veces sean ideas muy diferentes de las vuestras o cosas que ustedes nunca considerarían, pero hacerlo sin juzgar. Hay que siempre considerar lo que ellas proponen posibilidad. Y también hay que entender cuál es su origen. Y si no hay nada difícil como parte de su pasado, ser agradecidas, sentirse agradecidas, sentirse agradecidas por lo que comparten, por lo que traen. Algunas de sus sugerencias serán mejores que otras, pero ustedes las acogen todas sabiendo que algunas ideas quizás no sea el momento para aceptarlas, otras quizás no sean ni para nada buenas, pero escucharlas, permitirles aportar. Y hacerlo con la libertad de las que se sienten seguras, tranquilas. Y es importante que ustedes también tengan claras sus expectativas, sus tareas. Es importante ser claras, ser razonables y también comprometerse. O sea, si ustedes dicen que hay algo que cambiar, pues decirlo y hacerlo. Decir, bueno, ese es un cambio. No vamos a poder hacer esto. No vamos a poder hacer la salida mañana por esa razón. Y si dicen no o cambian algo, si es posible, explicar el porqué del cambio. O por qué dicen no a lo que les han pedido. Son personas adultas, maduras, que necesitan saber el por qué. No siempre podemos darles una respuesta, una razón, pero explicar la razón de un cambio es importante porque tienen el derecho a saber. No siempre quizás podamos explicarlo en el detalle. A veces podemos decir, oye, un cambio, no puedo decirles el por qué, pero no vamos a poder ir, no vamos a poder hacer esto. Si cometen un error, ven, vamos repitiendo aquí, ¿no? Algunas de las cuestiones que tienen que ver con la confianza. Si cometen errores, pedir perdón, la perfección no es el objetivo final. Hermanas, recuerden esto, la perfección no es el objetivo final. ¿Y será suficiente hacer lo que podamos? Hacer lo que uno pueda, ¿es suficiente? Y último, ¿pueden ustedes ayudarles a gestionar el conflicto, a manejar los conflictos? El conflicto no significa no haber cometido algo mal. Bueno, pero siempre puede pasar. Algo pasa, ¿no? Hay conflictos y es importante saber manejar, gestionar el conflicto. Hay que gestionar el conflicto. No. Siempre puede haber un conflicto, ¿no? Entre ellas, con ustedes. Hay expectativas que no se cumplen. El conflicto siempre puede existir. Y si no les ayudamos a aprender cómo enfrentar el conflicto, cómo podrán hacerlo ya allá afuera. Por lo tanto, aprovechar ese poco tiempo juntas, sabiendo que ustedes les están preparando para su futura vida, para que sean mujeres comprometidas, que viven el Evangelio en este mundo. Y cuando hablo de esperanza, y lo verán más adelante, de la importancia de la esperanza,
Por lo tanto, ¿cómo crear un espacio psicológico seguro para empoderar a estas mujeres, para ayudarles a dar lo mejor de ellas mismas, para ser la mejor versión de ellas mismas y no una imitación? Entonces, para ello hay que pasar por las varias etapas que nos permiten llegar a esta seguridad psicológica. Es necesario ser realistas, razonables con nuestras expectativas. Por lo tanto, ¿qué se van a llevar a casa? Si les dijera, bueno, nuestro tiempo juntas ha terminado, ¿cuál es una cosa que seguro ustedes sienten que les ha llamado la atención? Quizás pueden también compartirlo en el chat, pero no tienen que hacerlo. ¿Cuál es esa cosa que realmente les ha llamado la atención de esta conversión que hemos tenido hoy? Una cosa, por lo menos, que les ha llamado la atención. Lynn, thank you. Muchísimas gracias, Lynn. Muchísimas gracias. Terminaste a la hora. No hay palabras y no quiero añadir demasiadas, solo un gracias. Hay muchos agradecimientos en el chat. También compartiendo lo que cada una se lleva. Lo que quisiera es agradecerte. También, sobre todo, pensando a la vida consagrada, pero también como mujeres, estamos llamadas a ser la mejor versión de nosotras mismas, no solo como consagradas, sino también como mujeres. Y ese es un don, uno de los más grandes dones que nos ha dado el Señor, y es una responsabilidad también. Y por lo tanto, es un don que podemos darnos y dar a las demás, amarnos y amar a las demás para dar a los demás los dones que el Señor nos ha dado. Y tú lo has hecho y lo has explicado de tal manera fantástica, ¿no? Y que nos has dado muchas herramientas para acompañar, sí, los nuevos miembros, pero también para acompañar en general. Así que muchas gracias. Mañana nos reunimos a la misma hora y seguirán más cosas que Lynn nos irá compartiendo. Por lo tanto, Lynn va a hablar sobre la comunicación, lo importante que es la comunicación y también una lista de elementos sobre la escucha generosa y un cuestionario para acompañar a través de la escucha y luego las barreras de la comunicación intercultural, ya que, que pertenecemos a diferentes culturas, quizás se creen barreras y también va a hablar de cómo ser personas llenas de esperanza y proveedores de esperanza. Por lo tanto, esos son los temas que trataremos mañana. Les enviaré el documento con los puntos de la presentación del día de hoy. En YouTube también encuentran el video de la conferencia de hoy. Les enviaré el enlace muy pronto. Y gracias a todas por estar aquí y nos vemos mañana. Les invito ahora a abrir sus micrófonos para saludarnos. Y gracias a Lynn. Hasta mañana. Gracias.